Hola, soy Rey. Aquí estoy con ProBasketball Manager 2023 y la ECA de Atenas. Estamos en la final de la Liga Griega Playoff. Tercer partido. Vamos 2-0 ante Panathinaikos. Tenemos el título en nuestra mano, que está siendo una final bastante dura. Seguimos con la inercia de ganar partidos. 31 victorias consecutivas. Las que llevamos. Y vamos a intentar ganar estos playoffs sin perder un solo partido. Que como digo, está complicado. Tienen a Chutka lesionado. A ver si también lo podemos aprovechar. Bueno, está siendo una final bastante épica. Bueno, vamos a verlo aquí. Porque hubo un primer partido 102-114. Al final, victoria un poco holgada, pero 3-2 prórrogas. Partido brutal, y luego otro partido que también levantamos en un último cuarto increíble. Este primer partido, que ya digo, fue épico porque Panathinaikos empezó muy fuerte. 26-19, 28-18. Era el típico partido que prácticamente estaba ya perdido al descanso. No les parábamos, estaban teniendo mucha fluidez. Nosotros tampoco conseguíamos mucha fluidez en la anotación. Pero es que tenían un acierto brutal. Pero luego ya empezamos a defender fuerte. Con presión. 12-24 en el tercero. 16-21 para forzar la prórroga con un triple final. Creo que fue Dorsey. Increíble. Y una primera prórroga. 14-14 con forzando la segunda prórroga con una canasta en el turno de dos. También que íbamos perdiendo. Pero bueno. Espectacular para luego ya. 6-18 en la última prórroga y llevarnos este primer partido. Carabelas, 20 puntos, un rebote, 5 asistencias, 12 rebotes de Kristidis, 5 asistencias de Luncis. Más acierto, tiro exterior, aunque ellos tiraron mejor, mucho fallo, no, lógicamente. Les hicimos mucho daño en el rebote ofensivo. 22 rebotes ofensivos para un total de 48. Pueden asistencias. Bueno, partido que tuvo sus cositas. Y esa mayor ventaja de más 20. Que realmente hacía prever que no íbamos a ganar. Luego más 12 la ventaja final. Ese último, como que a nosotros nos entraba todo y ellos se quedaron súper atascados ya. Y en ese último cuarto, esa última prórroga. 11 puntos Luncis, más los porcentajes. Aportó esas 7 asistencias, 15 de Calaisakis, con un 2 de 10 en triples. Sufriendo ahí en el tiro, 20 de Kumitoglu. Sí, estuvo más acertado, 9 de 15, 2 de 4 en triples. Y esos 7 rebotes. 18 de Dorsey, 9 de 3 en triples. El triple que nos. Creo que fue Dorsey el que puso la prueba, 6 de 13 en tiros de campo. Estuvo bien, Carablas. 20 puntos con 6 de 9 en tiros, 4 de 7 en triples. Bastante acertado. En este partido vamos épico absolutamente. Y un segundo partido en nuestro campo 86-77, en el que empezamos mandando 22-13, pero luego reaccionaron 16-25, para que hubiera igualdad en el tercero, 23-24. Y con, bueno, ventaja ligera para ellos, pues vamos a ver un último cuarto, esto es redondo, y terminamos ganando fácil, pero sobre todo muy al final, muy, muy al final. Con Luncis, 30 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Hizo mucho daño su Gudaitis, 5 puntos, 6 rebotes. Momentos en los que anotaba, anotaba, anotaba y con mucha facilidad o generaba. Malos porcentajes de tiro, está siendo la tónica, está tirando mejor general. Buenos rebotes defensivos, igualdad en el ofensivo y en las asistencias. Dominaron bastantes estadísticas. Esos 30 de Luncis con 5 y 16 en triples, tirando demasiado. 12 puntos de Chaxidakis en otro partido, 5 de 7 en tiros. Bueno.
Así que estamos a un partido. Partido de llevarnos al final. Entre medias hemos tenido el partido de Euroliga, del Olimpia de Milán, otro partido que al final hemos ganado, pero también había momentos. Vamos a ver, partido 74-86. Empezamos fuerte 18-22, 18-24. Luego nos apretaron 24-17, pero último cuarto nuevamente. Bastante bueno, 14-23. 22 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. 10 rebotes de Tomás Evita. 5 asistencias de Phillips. Intentamos rotar un poquito más porque era justo un día antes del segundo partido. Tiramos bien de 3, pero ellos mejor. Mejor de tiros de campo, mucho dominio de rebote y asistencias. Otro tipo de estadísticas. Sus tiros de Lunzis, 4 de 9 en triples. 13 de 2, 6, 5 de 10 en tiros de campo, 2 de 3 en triples. 13 de carabelas. Está anotando más, 11 de Chaxidakis. Así que bueno, con esto, en la Euroliga nos queda el último partido ante el Odelbur. Prácticamente está cerrado el playoff, aunque bueno, está aquí en octavo, noveno Fenerbahce. Odelbur queda un poco fuera con Panathinaikos, pero es que yo creo que Fenerbahce juega ante Baskonia, creo que era, que está defenestrado. Y yo creo que lo tiene en su mano, porque nos juega ante el Real Madrid, que bueno, está algo mejor. Juega afuera, así que lo tiene más complicado. A priori, Fenerbahce debería ser octavo y ser nuestro rival en el playoff de cara a la Final Four. Bueno, no estamos forzando nada en las estadísticas defensivas. Quita el tema de defensa a Tomás y su Costas Pinzón, aunque a veces no juega. Pero porque creo que se carga de muchas faltas por eso. Bueno, sencillamente, como digo, estamos dejándolo estándar. Estándar y luego ya apretando con presión o en el último cuarto, a lo mejor defiende más fuerte. Y eso nos costó. Nos pudo costar caro en el primer partido, que la verdad es que no salía nada. Que defensivamente no les parábamos ni con zonas ni de ninguna manera. Así que bueno, vamos allá. Vamos. Panathinaikos. El primer robo. Dos y dos puntos. Un comienzo no puede ser. Gaitis que nos hizo mucho daño. Acerca hasta la fila tiglina. Así vamos a por la falta de Víctor. Solo aguantar bastante bien y solo en muchos minutos en el 5 por la carga de personal. Estamos muy acertados. Kiss. Entonces penetración. 2 puntitos. Kalantzakis. Y Kina. Anota después de varios intentos. Una falta de tiro. De momento, igualdad en el marcador. Mucho. Igualdad en el Panathinaikos con la falta de Gaitis. Un segundo ya. Creo que la fue. Pasos de Tomás. Perde balón. Entonces, Gaitis se los pasos de Tomasovic y ya anotó ahora, generándonos bastante. Aquí somos. Anotar más. Tercera falta, 2-6. Creo que no tiene ninguna, ha sido del 5.
Zona con 6. Segunda. Esta falta extraña. Extraña y sorprendente. Vamos a ver cómo vivimos sin dos, ¿eh? Bastantes minutos. Los lances no están muy acertados en el exterior. El 2 más 1. Ya tenemos 5 faltas. Y sufrimos bastante, yo creo. El primer partido fue muchísimas, muchísimas faltas. Nos llegan algunos, quedan 2.34. Vamos a jugar a una línea de tiro libre. Están los aros duros. 18-14. Kiss lleva 8 puntos. Chatsidakis de 3. Pivot. Te vuelvo a notar. 6 puntos ya. Esos de filios. Tenemos un buen filio. Ya no tuve una falta, una pérdida. Gratis. Eso es noticia. La mano de Cristidis. Un ataque a Arabella que está bastante fino. La empatada. 23 del primer cuarto. Final, bueno, a pesar de errores, han llegado 20 puntos ellos también. Luntis 2 de 5 en triple, 3 de 7 en tiros. Dorsey lleva un 2 de 2. La segunda falta. Va a mantener 0 de 4 Calaizakis. Esto, ojito, hay que tenerlo en cuenta. 1 de 3 Chaxidakis. Que la canasta es un triple. Dos asistencias. Los rebotes Dorsey, Thomas y Christie's. Parte de Panathinaikos. 8 puntos de Kiss. 4 de 5 en tiros. En Tiriquina nada acertado. De hecho, solo hago 3.30. Vaya carta de tiro en 3 minutos 30. Me lo han quitado de ahí. Rápidamente 6 puntos Gudaitis con 3 rebotes además. Pero dos faltas. Vasiliadis. Ahí también ha fallado. Bueno, no está muy acertado. Hemos sumado 3. Gudaitis. Gudaitis tercero. Gudaitis tercero y así mejor. No te sufran porque esto se va a ir al banco. Otro triple de Chatsidakis. Y robo de carabelas. 5-0 de parcial. En este segundo cuarto. Una 3-2. Vamos a hacer falta. Pues si es de filio, si le hace filio sería la segunda. Ha sido carabelas, una falta. Bueno, pues se han puesto la típica 3-2 que no suelen hacer. Que creo que ha habido un par de que se nos atascó bastante. Ellos de momento no han anotado en este segundo cuarto. Chatsidakis está anotando ahora con facilidad. 7 de arriba. Un partido, el pívot, máximo anotador, con dos triples, esta canastita de dos, nos pone esos 7 de ventaja. Están atascados los 2-3, les está incomodando. Otro robo, no hay transición porque hay un balance defensivo. Siguen fallando. Se acercan a la pintura y ahí. Como no, mucha gente otra que tiraba Chatsidakis de 3. Y falta. Segunda de Panathinaikos. Ya, bueno, se está creciendo ya.
Y queda cuatro triples ya. Falta de tiro. Ninguno en este cuarto. Speedies. A ver, he encontrado dos soluciones. Es que los triples. Ya creo que se puede sacar otros faltas. Se me queda también atascados. Vamos a anotar. Le roban ahí, le tapan a Siundris. Está bajando mucho la anotación en este cuarto. Le falta el ataque de Cristi, segunda. Bueno, esto no ha gustado mucho. Vamos a ver mi Toglu. Creo que tiene una falta. Cuarto muy atascado, muy oscuro. Ha sido parcial de 25 minutos. Pues no son nada. Me saca mi Toglu. Asistencia de Carabelas. No completa el 2 más 1, lo que hace el rebote. Os pondréis otro tapón, ¿eh? Los aleros están sufriendo. Buen robo de Filios. Otro contrarrobo. Oh, esto se es transición. Vamos a hacer faltas. La tercera. Que vuelve a ser más libre. Está tocado por ahí. Así que es primera. Un problema de acumulación de faltas. Empiezan a estar más fluidos. 1 a 3. Dos pasos de Filios. Ya. Bueno, vamos a ver. Porque hay que arreglar con Dorsey. Vamos a poner otra vez. Están empezando a atacarlo mejor. Bueno, viene el centro rescate. Las penetraciones no funcionaban. Ahora sí. Uno de tres. Bueno. Ellos, sobre todo los que están en ataque más fríos. Por delante. Tres dos nos están haciendo un daño tremendo. Vamos a jugar la normal. Pasos de Tomase, otra pérdida, siendo un final de segundo cuarto malísimo. Es un que estaba aguantando el peso. Bueno, Robano, que es un tío ya lejano. Bueno, malas sensaciones al final de este cuarto. Pues a 3-2 que nos está dejando secos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo empieza Calaizakis. Siundris, bueno, va a tener esas pérdidas. Va a meter un triple. Dos pérdidas de Siundris, dos de Filios, dos de Tomasevic. Un robo de Tomasevic, un robo de Carabelas, robo de Filios. Vamos a empezar también ahora con 1-1-3-1. Intentando incomodarles un poquito. Después de ese cuarto que al final empezaron muy mal, pero con una racha importante. Me falta, puede ser incluso un ataque. Estamos teniendo muchísimos problemas para atacar la 3-2. Quitan, que nos están haciendo ahí un favor, ¿eh? Eso no es un granito duro. Vamos a que lo convierte. Esta defensa no está yendo bien.
Segundo 3-2, y si no individual, dando ya por punto 9 puntos. Aquí segunda. Otra falta en ataque, otra pérdida. Bueno, ahora estamos para ese avión ofensivo. Puntos, voy a poner por delante la de K. Los 16 puntos de Kiss. Acá está Kiss, así de 3. Y buen robo de un 6. Culmina con esa bandeja. 10 puntos para él. Está jugando muy rápido. Robo, pérdida de. Sí, hay esa falta de Tomás y Vic. Empatan. Este era Chaxiakis. Vamos a poner individual. Estamos en 3 faltas. Entonces vamos a sacar a. Un momento. Un rebote. Lo notamos. Un campo con 2-3. Efectivamente. Terminamos de anotar. Estamos en bonus. Podemos hacer más. Otra pérdida más. Demasiadas pérdidas. Estamos teniendo una cantidad de pérdidas. Ya lo hemos hecho. No, estamos. Bueno, quedan solo 46 segundos. Estamos en bono, no podemos hacer falta. Estamos muy agresivos. Para lograr aquí unos tiros libres. Pero fallamos el segundo. Bueno, que no me dio un triple. 6 abajo. Y podemos hacerlo mejor, claramente. Bueno, esa defensa. Vamos a tirar rápido. Yendo normal. Y yo creo que esto ya. Vamos a poner defensa fuerte. Todavía estamos en un margen decente. Voy a dejarlo un individual, no voy a presionar de momento. Pero vamos. Que si empezamos a fallar. Luego pues el chasis aquí estira triples. Estamos finos. Ay, no metemos una, ¿eh? No metemos una. Y esto se pone feo.
Ahora sí, vamos ya individual y esto vamos a ver si podemos coger un rebote porque es que madre mía. Ataque ahora es 1-1-3-1. Tenemos que pararles. Si no les paramos, no hay nada que hacer. Hacia arriba. Paladinaicos. Aquí vamos a hacer el cuarto. Y romper esa racha de 31 victorias. Están enchufados. Y ahora estamos viendo el aro. Esto se gana en defensa. Permitir el lujo de fallar, vamos a poner la zona press. Ay, qué rebote. Ay, esos rebotes. Bueno, turno. Permitiendo a la gente. Se va acabando el partido ahora. Vamos a hacer un 5 cambios ahí de golpe. Buen robo, buen robo. Entra. Nos ponemos a 4-9-2 de parcial. Que le entre el miedo, que le entre el miedo. Vean, que se acuerden de las remontadas. Ah, se nos falla. Bueno, vamos. Pero bueno, estamos cayendo a cambios. Es una falta segunda. Quedan 3-23, 4 de desventaja. Fallan. Alexis. Hay falta. Una segunda. Vamos a cambiar la individual. Que no se acostumbren a las defensas. Que no se acostumbren. Hasta nos ponemos a 2-2-25. Otro fallo. Empata el partido de la ECA. Y falla también. 1-33. Nos podemos poner por delante. Triple de Calaisakis. Pide tiempo. Panathinaikos. Vuelve la aluvión del último cuarto de la ECA. Hay falta. Estamos en el bonus. Quinta que saca Gudaitis, que ahora puede sacar puntos ahí. Vayan, siguen atascados. Calaiza que va a lanzar un rebote. Canasta. 5 arriba, 30 segundos. Y nos hacen falta. Vamos a confiar en Lucis, que el otro día yo creo que sí anotó. Otra vez el partido, es increíble la remontada que estamos haciendo. Tenían casi faltas. Mate los dos lunces. No notan. No le da casi tiempo a hacer falta. Cuatro arriba. No notan, pero es demasiado tarde. 7-8-80. Nos proclamamos campeones sin perder un solo partido en los playoffs. Con solo dos derrotas en la liga regular. Nuncis 17 de valoración, 23 puntos. Kiss Godaitis 8 rebotes. Basiliadis 9 asistencias.
La realidad es que no está muy bien en estadísticas, sobre todo último cuarto, 20-28. Tirando bastante bien de tres, ellos bastante erráticos ahí. Lo van a tirar mejor en tiros de campo, dominio del rebote. Puntos de Luncis, cabeza que son 3 de 10 en tiros, 2 de 6 en triples. Buen Metaulu, bueno, Chakzidakis, aunque algo errático, pero bueno. Pues tercero. Nos vamos en la final. Bueno, vamos a pasar un día. Confirmar esa victoria en la competición doméstica. Bueno, no dicen por aquí nada, pero bueno, obviamente ya no estará en el calendario, obviamente, los otros partidos, efectivamente, como Panathinaikos. Y bueno, tras este partido del Oldenburg, pues veremos qué nos toca en el playoff de Euroliga de cara a llegar a esa Final Four y seguir aquí con nuestros objetivos. Pero bueno, esto debería estar más a tope, esto debería estar bastante mejor, la verdad. Pero bueno, para bastante contento, quitando Sprints y Tomasevic. Carabelas, por lo menos, ya lo hemos encauzado un poquito, ¿no? No está ya pidiendo minutos. Así que bueno, muy bien. Filios, Dorsey, Christidis y Chakriakis, eufóricos igual que Siundris. Y eso es bueno para el devenir del equipo. Así que nada, vamos a dejar aquí. Y volveremos ya para esa Euroliga, que veremos si podemos llegar a esa Final Four y pelear por el triplete, ya que llevamos dos títulos, Liga y Copa, y a poner el broche de oro a la competición. Así que, bueno, nada más, me despido. Hasta luego.